Hola a todos y bienvenidos a este primer vídeo que hago. Estoy en el aeropuerto de Valencia y bueno, aquellos que me conocéis sabéis que me gusta viajar bastante y estoy siempre de un lado para otro, así que a partir de ahora he decidido que voy a grabar los viajes que haga. Este primer vídeo que estoy grabando es un viaje que estoy haciendo a Rusia. Voy a ver a uno de mis mejores amigos que hice en mi Erasmus en Eslovaquia, que se llama Ruslan. Lo conoceréis más adelante en el vídeo. Y él vive en una ciudad que se llama Vladikavkaz. Está en el sur de Rusia, en la parte europea, pero pegado a la frontera con Georgia, en el Cáucaso. Y nada, tengo que esperar aquí unas cuantas horas en el aeropuerto porque tengo el vuelo a Moscú a las 11:55 de la noche, llegaré a Moscú a las 5 de la mañana, hora local, y después cojo otro vuelo a la ciudad de mi amigo y llegaré a la 1 del mediodía más o menos y estaré con él. Aquí podéis ver la salida del vuelo, no se ve muy bien, pero Moscú ahí a las 11:55. Oh, by the way, for those friends that I have don't understand the Spanish language, I'm sorry, but this video is going to be in Spanish. Maybe I will upload more videos in English in the future, but not now. Bueno, la espera se me hace un poco más corta porque en un rato empieza a jugar España un partido amistoso antes del Mundial, que por cierto empieza en Rusia, y nada, un amistoso contra Túnez. Esto de esperar tantas horas en un aeropuerto no lo llevo tan mal, uno se acostumbra. Ya en mi Erasmus me pasó varias veces y esperar 5 o 6 horas, bueno, si te lo sabes montar bien no está tan mal. Aquí estoy comiendo el platanito. Son casi las 12:30 de la noche, parece que por fin vamos a embarcar. Próxima parada, Moscú. Ya en el avión, Siberia Airlines. Qué calor, 50 grados aquí dentro. Son las 5 de la mañana y nos han puesto de comer en el avión. Creo que macarrones y creo que pollo. No está mal, no está mal. Bueno, lo hemos conseguido, estamos en Moscú, son las 8:30 de la mañana aquí, hace un frío que te cagas. Ahora tengo que esperar aquí otro rato para coger el vuelo a Vladikavkaz. Este es el aeropuerto Domodedovo y aquí ya hay cositas del Mundial. Y hasta aquí en Moscú se ve que lo que importa es el clásico, el Madrid-Barcelona. Este avión verde es el que he cogido para venir a Moscú y el que voy a coger ahora para ir a Vladikavkaz. Hola, привет from Russia. Acabamos de llegar a Vladikavkaz. bro. Oh, man. Fuck. Aquí estamos en Vladikavkaz Airport y este es el coche fantástico ruso que me va a llevar a casa de mi amigo Ruslan. Hello. Hola, hola. Aquí estamos en Rusia profunda. Ahí está el cartel Vladikavkaz. Ага. Что я как раз тебя этот? Я там как раз развернусь, чтобы не кружить уже там нигде. И за папой заедем и домой. Давай. Bueno, aquí estamos, ya hemos comido con la familia de Ruslan, que va al volante. Hola, Ruslan. Hola, hola, guys. Y su hermana. Hola. Hola. Y nada, ahora vamos a dar una vuelta por esta ciudad, que es bastante grande. ¡Hola! Desde este punto alto se puede ver perfectamente las montañas del Cáucaso y allí cerca ya está Georgia, a unos 20-30 kilómetros. La tormenta que está cayendo en un momento increíble. Son las 9 de la noche del primer día en Vladikavkaz y estamos yendo en taxi a un sports bar para tomar una cerveza y cenar un poco. Saludos. Estamos comiendo aquí, bueno, cenando, y esto es como una especie de pescado seco, dry fish, que no lo he visto nunca, que sabe como a regaliz, pero sabe muchísimo a pescado y no sé, no está muy allá. Nada más patatas y estos son unos panecillos con tomate muy ricos. Y la cerveza de medio litro que cuesta 1 euro. Y ahora nos han traído este pastel de carne que es típico de la región de Osetia en la que estamos, que en su idioma se llama o algo así, pero es muy complicado. Bueno, es como un pastel de carne que espero que esté rico. Bueno, por fin vamos a dormir escuchando a Melendi en la Rusia profunda. Dobri noche. Tú cambiaste de semblante, empezaste a ver galante. Yo te dije, eres mi actriz. Fuimos solo dos extraños y han pasado ya 10 años. Mi amor propio se quedó en los huesos.